tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. En esta ocasión vamos a estar hablando de este libro de acá, que se llama Masa Crítica, Cambio, Caos y Complejidad, escrito por Philip Ball. Philip Ball es un científico que ha escrito un montón de... es químico y físico, y ha escrito un montón de libros de divulgación acerca de distintos temas, entre otros esto que vamos a revisar hoy, que es qué tiene que decir la física sobre el estudio o el comportamiento de las sociedades o de los individuos en las sociedades, que tiene otros libros sobre la física de cómo percibimos el color, la física de cómo percibimos la música, tiene un libro sobre la física que se hizo durante el nazismo, ¿no? Todos los conceptos que provienen de científicos que colaboraron con los nazis, y que después se los llevaron los gringos a construir armas, etcétera. No tiene muchísimos libros, es un cuate al que hay que estarle siguiendo la pista, ¿no? Hoy vamos a hablar de este libro que a mí me gusta mucho. Es una edición, una coedición de Turner y Fondo de Cultura Económica, en una colección muy bonita que se llama Noema. Y que lo pueden encontrar ahí en las librerías de Fondo de Cultura Económica, ¿no? En una edición en español. Que es la que vamos a revisar hoy, la que vamos a platicar hoy. Entonces les comentaba, este libro va de qué es lo que puede decir la física, o qué herramientas provee la física para hablar sobre fenómenos sociales. Y empieza, vámonos al libro. Philip Ball empieza hablando sobre la historia de cómo se fue involucrando la física en tratar de hacer descripciones socioeconómicas, ¿no? Y la historia es bastante antigua, ¿no? El ejemplo más viejo lo pone desde 1687. Con este libro de William Petty, que fue un profesor de física en la Universidad de Oxford y que escribió un libro que se llama Political Arithmetic, o Aritmética Política, y que hace una serie de pues una especie de ¿cómo le podríamos llamar? Propiedades básicas, ¿no? Pues un intento de hacer una descripción a la matemática de qué es lo que está pasando con la... o qué es lo que estaba pasando con la sociedad de esa... con la sociedad inglesa de esa época, ¿no? Estamos hablando del momento en que se está... forjando el capitalismo en el mundo, pero bueno, ¿no? Entonces nos habla de acercamientos como el de Hobbes, ¿no? Que Hobbes trata de hacer en principio una especie de filosofía natural de la sociedad, aunque él parte de un montón de principios medio
extravagantes, como esta idea de que como toda la gente es horrible, pues necesitas un monstruo horrible que las controle, ¿no? Que es el Estado. Pero bueno, él dice, pues es el primer intento, de los primeros intentos como formales de tratar de hacer teoría sobre la sociedad, y como tal lo reseña, y pues decir que es una persona que pues es contemporáneo de un montón de científicos importantes, ¿no? Y eventualmente habla sobre este mecanicismo, cuál es el legado de ese mecanicismo, del mecanicismo que tuvo mucho éxito en explicar las cosas naturales en el Leviatán de Thomas Hobbes. Ok. Luego, eventualmente empieza a discutir las ideas probabilistas y la estadística, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante porque en la Facultad de Ciencias a veces se le hace el feo a la estadística, ¿no? Sobre todo entre los matemáticos. Como una cosa que se presenta medio solo para propósito de, ¿no? Como si eso tuviera algo intrínsecamente malo, que yo opino que no. Pero aún así, la estadística se la inventaron los matemáticos para explicar la sociedad, eso es lo que uno piensa, pero no es tan así, ¿no? La estadística es una matemática que se desarrolló después de que se trató, a partir de cierta colección de datos, dar una explicación de primeros principios de algunos fenómenos sociales, ¿no? Ese es un poco más el camino. Va de los economistas hacia la matemática y luego del regreso hacia la matemática, la construcción de una teoría más concreta, y pasa por el uso de los físicos de esas herramientas en la descripción de sistemas con muchas partículas o que tenían ciertos comportamientos ondulatorios como la teoría estadística del calor, ¿no? Y habla justamente de Carnot, de Clausius, del uso que hizo Maxwell y Boyle para describir el comportamiento de los gases, el uso que hicieron de la teoría de la probabilidad, de las matemáticas probabilistas, ¿no? Y luego habla sobre la ley de los grandes números. Y cómo se empezó a usar la estadística para tratar de hacer mediciones de alguna cosa. Esta idea de que sacar promedios es alguna información, nos brinda algún tipo de información útiles. Y entonces toda esta discusión sobre qué cosa es el hombre promedio, qué cosa es la persona promedio, el hombre promedio, ¿no? Entonces, luego, este intento de hacer con el estudio de los comportamientos estadísticos de la sociedad, la estadística en principio se usó para eso, y de hecho menciona, ¿no?, que Marx, tanto Marx como John Stuart Mill, es uno de los teóricos de los neoclásicos capitalistas,
usaron estos primeros acercamientos hacia las estadísticas para desarrollar ellos mismos sus propias teorías sobre el comportamiento económico y social, ¿no? Ahora, de allí lo retoman los físicos para estudiar el comportamiento, por ejemplo, de los gases, como sistemas de muchas, con muchas partes que interactúan de una forma que no es trivial, y que no podemos saber en concreto cómo son sus interacciones, ¿no? Donde falla un poco esta parte mecanista, pero que sabemos que el mecanismo está ahí detrás y que tenemos que aproximarnos vía la inferencia de algunos datos y con reglas probabilistas, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, luego habla un poco sobre transiciones de fase, ¿no? Esto que ocurre cuando cambias la temperatura o la presión de algunos gases y cómo van cambiando su estado físico, por ejemplo, el agua, cuando aumentas la temperatura vas a poder y la presión, ¿no? Puedes pasar de líquido a sólido a gas o de sólido a gas directamente y tienes un punto que es inestable, en el que tienes parte de la materia en los tres en esos tres distintos estados, que se llama el punto triple, y que es un punto completamente inestable, que si lo sacas tantito del valor concreto que tiene, pues cambia de estado, ¿no? Hay una transición de fase. Habla de transiciones de fase en sociedades, habla sobre las catástrofes de René Thom, y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los fenómenos críticos? Habla sobre el crecimiento y la forma, pero parte de la discusión de crecimiento y forma en la naturaleza, utilizando principios de mecánica estadística, y luego empieza a hablar de crecimiento y forma biológicos, y luego va a hablar de crecimiento y forma en sociedades, ¿no? Entonces dice, pues las bacterias pues se organizan de cierta forma y forman estos, en algún sentido se organizan, tienen una estructura que no podríamos decir que es social o que tienen libre albedrío o nada, y que tienen estas estructuras, forman estas estructuras fractales, y en un fenómeno que ahora se le llama en inglés quorum sensing, ¿no? como sentir el comportamiento de los otros, ¿no? Tener comportamientos agregados, podríamos decirles. Y entonces empieza a hablar sobre fenómenos colectivos o movimientos colectivos. Habla sobre enjambres, sobre multitudes, y empieza ya a hablar sobre los aspectos físicos del movimiento colectivo. Describe los primeros acercamientos a estos sistemas de partículas, utilizando sistemas estocásticos y simulaciones por computadora, ¿no? Y eventualmente esto lo lleva a describir un sistema formado por personas que transitan en un pasillo con suficiente espacio como para poder pasar sin chocar unos con otros, pero la pregunta es cómo deciden hacia qué dirección caminan
cómo deciden hacia qué dirección caminan si les metes una pared con una sola puerta o con dos puertas, ¿no? Entonces, son estas simulaciones de Bicek y de Dirk Herbling, que se llaman en inglés pipoloides, ¿no? Y que podemos pensarlas como esta idea de que la gente pues, va a ir formando caminos más cortos, aunque tengas una traza de calles cuadriculadas, ¿no? Que es también algo de esto revisamos en uno de los tutoriales de NetLogo. Se los dejo al final para que le echen un ojo. Ok. Entonces aquí ya empieza a hablar sobre ciertas partes del comportamiento humano. Y cómo podemos aproximarnos con fractales y con leyes de potencia hacia la forma en la que se desarrollan las ciudades más o menos históricamente, ¿no? Habla sobre tráfico y cómo se puede modelar el tráfico de vehículos sobre el comportamiento de los mercados, ¿no? Este tipo de acercamientos para tratar de predecir cuándo va a ser la siguiente caída de la bolsa, ¿no? Y qué nos puede decir la física sobre eso, el análisis de series de tiempo. Y aquí empieza ya a dibujar el tema central del libro, que es lo que se llama la econofísica y la sociofísica, ¿no? Que son estas herramientas que han desarrollado los físicos, herramientas matemáticas que han desarrollado los físicos, utilizando sobre todo analogías, pero analogías bien pensadas para describir la sociedad y los comportamientos sociales y económicos de los individuos. Entonces se habla también de teoría de juegos por aquí. Y si se fijan, tenemos figuras que gráficamente nos van mostrando cierto tipo de herramientas y de comportamientos, pero en general no tiene una sola fórmula o demasiadas expresiones matemáticas, ¿no? Por ahí algunas cantidades, pero todo es muy visual y muy platicado. Entonces también es un ejercicio de comunicación muy interesante, al cual pues le tenemos que aprender todos los que nos dedicamos a trabajar sobre estas cosas y a tratar de platicarlas en foros lo más amplios posibles. Después va a hablar sobre la ley de Zipf y sobre ciertos comportamientos que tienen que ver con autoorganización en la economía, ¿no? Y con comportamientos tipo leyes de potencia, ¿no? Como el hecho de tener un montón de individuos metidos en las tomas de decisiones, pues genera cierto tipo de ruido. Y aquí empieza a hablar ya de ruido y demás, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con los comportamientos colectivos, ¿no? Y aquí viene una cita de Joshua Epstein, que es también alguien que se ha dedicado a tratar de explicar fenómenos sociales utilizando cómputo, física y matemáticas. Y dice: cuando he tomado el café esta mañana y he subido para vestirme y marcharme a trabajar, no se me ha pasado por la cabeza estar todo el día desnudo. Cuando he
tomado mi coche para ir a la oficina, no se me ha ocurrido circular por la izquierda, y cuando he bajado al restaurante con mis compañeros, no he pensado en comer con las manos. Sin pensarlo, he tomado el tenedor, ¿no? Entonces, como el comportamiento emergente, social, nos va modelando el comportamiento individual, ¿no? O sea, toda esta idea de que es la voluntad y la libertad individual la que, pues hasta cierto punto, ¿no? Porque la libertad individual y la voluntad están acotadas por el comportamiento de las sociedades, por las reglas que se autoimpone las sociedades vía un montón de comportamientos que sí son aceptados, ¿no? Y otro montón que no se consideran aceptables. Entonces, bueno, y eso lo trata de explicar utilizando simplemente herramientas pues, científicas, ¿no? Dejando un poco de lado la discusión de la moral o demás, ¿no? Y aquí viene otro modelito, que es uno de los modelos seminales de la modelación basada en agentes, que para quienes ya siguen este canal, pues saben que es un asunto que a mí me interesa bastante, que es el modelo de Schilling sobre cómo si tienes personas de distintos tipos, que podríamos pensar que estábamos hablando de vectores de cultura o una cosa de ese estilo, van a tender a separarse porque en principio podrían preferir estar con los que son parecidos a ellos. También hicimos una simulación de esto hace unos días, se las dejo igual al final. Entonces, ¿cómo esos comportamientos sociales van a ir modulando las posibilidades individuales? ¿Y qué tiene que ver eso con estados críticos, con criticalidad y con autoorganización de la sociedad, ¿no? Va a hablar en adelante de lo que se llama la regla de la minoría, ¿no? Que tiene que ver con cuando en un juego conviene más estar en una minoría, cuando estar en minoría te produce una ganancia así generalizada, ¿no? Una ganancia de algún tipo. Entonces, eso lo hace por acá. Acá está hablando sobre teoría de redes y de redes de mundo pequeño, ¿no? Y cómo estas redes de mundo pequeño implican un estado más o menos intermedio entre cosas muy ordenadas y cosas completamente aleatorias, ¿no? Aquí sigue hablando sobre redes y aquí va a hablar sobre redes libres de escala, que son las redes de Barabasi, ¿no? Que tienen que ver también con con cierta distribución de leyes de potencia, ¿no? Aquí va a hablar sobre comportamiento y sobre el modelo de la pila de arena, y finalmente sobre planificación y sistemas complejos sociales, y es una discusión interesante que se pelotea entre los liberales neoclásicos y el marxismo, ¿no? Y finalmente pues habla sobre pues hasta qué punto
la econofísica y la sociofísica pues han logrado explicar algunas cosas, y pues tienen que confesar que son pocas cosas, y que todavía hace falta bastante desarrollo, pero que ahí está el camino, ahí está el camino hacia una descripción de la sociedad que sí, pueda ser, al menos lo más objetiva posible, al menos lo más objetivizante, digamos, posible, utilizando herramientas, científicas y matemáticas, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el libro que le recomiendo esta semana, Masa Crítica, de Philip Ball, y pues nos vemos la siguiente semana. Échenle un ojo a este libro, que yo la próxima semana les echo otro libro.